Mediante órdenes administrativas, la División Élite contra el Crimen Organizado, DECO, procedió a la captura de 9 personas acusadas de asesinar a 2 personas en julio del presente año en la zona del caserío Sabana San Juan Abajo, municipio de Nahuizalco, departamento de Sonsonate. Las investigaciones de este caso se dieron inicio el día 21 de julio de este año. El hecho fue cometido el día 11 de julio de este mismo año. Mediante la prueba testimonial, pesquisas que se realizaron en el lugar y pruebas técnicas que se realizaron, pues se determina y la Fiscalía decreta la orden de detención en contra de estas personas por los delitos antes mencionados. La investigación determinó que los acusados son pandilleros de la MS y que ellos asesinaron a las víctimas debido a que éstas se negaron a ingresar a la pandilla. Los detenidos son pandilleros pertenecientes a la Mara Salvatrucha de la clica Nahuizalcos Criminal Locos Salvatruchos, que operan en la zona de Sabana San Juan Abajo, el cantón Puchtán, de la jurisdicción de Nahuizalco Sonsonate. Se logra establecer de que estas personas, como no eran afines a ninguna pandilla ni querían estar vinculados con ellos, pues esa fue la razón, el por qué los ejecutan. Durante el mismo procedimiento fue detenido un sujeto por el delito de portación ilegal de arma de fuego y quien era colaborador de los ahora detenidos al brindarles vigilancia mientras cometían el homicidio.